En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Buenos días tengan todos ustedes el día de hoy. Nos hemos congregado una vez más en torno al altar para seguir dando gracias a Dios por todo, especialmente por la vida. Pidiéndole al Señor que nos ayude a ser constantes, a ser perseverantes. Hoy es día de santos y de mártires y también es primer viernes de mes, es el Sagrado Corazón de Jesús. Reconociéndonos pues que somos pecadores, que necesitamos del amor y de la misericordia de Dios, pidamos perdón, pero también abramos nuestros corazones para perdonar. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos encendamos con el amor que lo inflama para que, configurados a imagen suya, merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Nahum. Ya viene por el monte el mensajero de las buenas noticias que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, y cumple tus promesas, porque el malvado no te volverá a invadir, pues has sido aniquilado. El Señor restaurará la viña de Jacob, que es el orgullo de Israel. Los invasores la habían devastado y habían destruido sus sarmientos. En cambio, ay de ti, Nínive, ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y despojos, que no ha cesado de robar. Escucha el chasquido de los látigos, el estrépito de las ruedas, los caballos que galopan, los carros que saltan, la caballería que avanza. Mira el llamear de la espada y el centellear de las lanzas. Contempla la multitud de heridos y los montones de muertos, la interminable cantidad de cadáveres con los que uno se tropieza. Arrojaré inmundicia sobre ti, y te deshonraré y te expondré a la vergüenza pública. Y todo el que te vea huirá de ti y dirá: Nínive está destruida. ¿Quién tendrá compasión de ti? ¿Dónde podré encontrar a alguien que te consuele? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Miren que solo yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida, yo hiero y yo curo. Yo doy la muerte y la vida. Cuando afile el relámpago de mi espada y tome en mis manos la justicia, yo me vengaré del enemigo y le daré su merecido al adversario. Yo doy la muerte y la vida. Aleluya, aleluya. Dichosos los perseguidos por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Aleluya, aleluya.
Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se empieza, se dice gloria, gloria a ti, y al final del Evangelio se dice gloria a ti, Señor Jesús. ¿Okay? Hay que tener eso bien claro y presente. Hoy, como les vuelvo a repetir, estamos celebrando el primer viernes del mes. Y siempre está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Y muchos de ustedes son devotos, ¿no? Por eso vienen el viernes en la mañana a misa, ¿sí? Y hay muchos premios, regalos que Dios ofrece a todos aquellos que son devotos de esta devoción, donde Él siempre nos va a asistir o siempre va a asistir a aquellas personas que vivan todos los viernes primeros. La devoción es una disciplina, un orden que cada uno de nosotros debemos seguir. Ser disciplinados, ser ordenados, cuesta mucho trabajo. Cuando nosotros nos sometemos en este orden, nosotros estamos observando lo que nos está diciendo Jesús hoy en el Evangelio. Estamos renunciando a nosotros, estamos perdiendo nuestra vida, ¿sí? Para poderla después conseguir. Estamos agarrando la cruz de cada día para poder ir haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nosotros no estamos renunciando al dolor, ni a la enfermedad, ni a los sufrimientos, sino que lo estamos viendo como medios para poder alcanzar la salvación. El seguir a Jesús, el ser discípulo de Jesús, es cargar la cruz del día a día, no renegando, ¿sí? Porque cuando nosotros renegamos, ya estamos tirando la cruz. Cuando nosotros nos quejamos, estamos tirando la cruz. Cuando nosotros empezamos a estar en ansiedad, o algunos entran en depresión, ¿sí? Y estamos tirando la cruz. O sea, que cuando nosotros renegamos, no estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso es tan importante para nosotros el aprender a someternos. Primeramente a nosotros mismos, ¿sí? No querer hacer las cosas como a mí me gusta, como yo quiero,
No. Cuando nosotros empezamos a hacer las cosas de esa manera, estamos diciéndole al Señor, Señor, haz tu rollo y déjame el mío. No te metas conmigo. Yo quiero disfrutar, según dicen, de la vida. Yo no sé qué es disfrutar, ¿verdad? Estar destruyéndose, ¿sí? En drogas, en alcohol, en desorden, en indisciplina. Eso es destruirse. Eso es renunciar, es el querer ganar la vida. Dice Jesús que el que la quiera ganar la perderá. Y por ello, tenemos herramientas para poderlas llevar, para poder llevar adelante la misión que se nos encomienda. La primera de ellas es nuestro tiempo de oración. ¿Con qué frecuencia oramos? Y no es solamente de la mañana me santiguo o me persino y rezo un Padre Nuestro, una María, y me ofrezco, no, no, con el tiempo que dedicamos a la oración. Y que debe ser un tiempo de calidad, ¿sí? Así como ustedes cuando van a trabajar se aplican para poder hacer bien su trabajo, así también es, debe ser mayor aplicación cuando nosotros nos sentamos a orar, ¿sí? Y que si en el proceso de la oración nos dormimos, no importa, pero estás enfocado, estamos enfocados en lo que queremos hacer. Y las primeras veces te dormirás, pero poco a poco, ¿sí? El Espíritu Santo va a ir obrando en la vida de cada uno de nosotros y ya no vamos a dormirnos. ¿Por qué? Porque nos va a ir abriendo el entendimiento para poder comprender, para poder ir entendiendo qué quiere Dios de nosotros, pero también nos va a dar dando herramientas para poder ver cómo vamos a aplicar ese conocimiento. ¿Cómo vamos a desarrollar el proyecto de vida? ¿Y qué herramientas tenemos para poderlas ir utilizando apropiadamente? Y les vuelvo a repetir, no es fácil. ¿Por qué? Porque se requiere la disponibilidad de la persona. Si nosotros no tenemos disponibilidad para hacer las cosas, si nosotros no tenemos la fuerza de voluntad para desarrollarlas, se nos va a hacer difícil. Al principio, sí. Pero nuevamente es cosa de disciplina, es de repetir, es de esforzarse, es de enfocarse, es de dejar a un lado las cosas que me están distrayendo para poder enfocarme en lo que tengo que hacer. Es como la madre, ¿verdad?, que está cocinando, no puede estar cocinando y estar allá chismeando con la comadre, ¿verdad? O cocina o chismea. ¿Sí? Y no digo que algunas no tengan esa habilidad para hacer todo, ¿verdad? Pero no todos tenemos las mismas habilidades. Tenemos que ir descubriendo cuáles son las fortalezas que tenemos para desarrollarlas, pero también tenemos que ir viendo qué limitación tenemos, ¿para qué? Para pedirle al Señor que nos ayude a fortalecer esas áreas que necesitamos que sean fortalecidas. Hay personas que les gusta dormir, ¿verdad? Duermen 8, 10, 15 horas o las 24 horas y duermen todo el tiempo, ¿verdad? Yo no entiendo cómo les va, pero son flojos, les gusta la flojera, ¿verdad? Pero hay personas que 4, 5, 6 horas y vámonos para arriba. ¿Sí? Y es suficiente para descansar y tener la energía para poder hacerle frente. Es someternos, es disciplinarnos, es poner orden. Y a eso es a lo que nos llama hoy Jesús. El aprender a someternos. El aprender a disciplinarnos. El aprender a dejar a un lado mis cosas y ponerlas al servicio de los demás.
lo que dejar a un lado lo que a mí me gusta para ponerlos al servicio de los demás. El mismo Jesús nos dice que la alegría del cristiano está en el dar, no en el recibir. Eso no quiere decir que no podamos recibir, pero la alegría, el gusto de nosotros debe de ser en el dar. Por eso Jesús hoy nos dice que el discípulo de Jesús tiene que aprender a renunciar a los placeres para sacrificarse buscando el bienestar común. Y cuando nosotros lo hacemos, dice, es ahí es donde nosotros encontramos la alegría, el gusto. ¿Por qué? Porque estamos viendo que Jesús sigue obrando, sigue estando vivo en cada uno de nosotros, porque nosotros le estamos prestando nuestro cuerpo para que Él se manifieste, para que Él utilice nuestros sentidos para poderlos poner al servicio de los demás. Que todos esos regalos que Él ha puesto en nuestras manos los podamos poner al servicio de los demás. ¿Sí? Y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias habilidades. Unos son buenos comerciantes, otros son buenos administradores, otros son buenas cocineras, otros son muy hábiles para navegar en las redes, ¿verdad? Para utilizar la tecnología, otros para hablar, para comunicar, para transmitir. ¿Sí? O sea, todos esos regalos que Dios nos ha dado, debemos ponerlos al servicio de los demás. ¿Sí? Y ahí es donde nos cuesta, ¿sí? Porque a veces el esposo o la esposa dice, hey, yo también te necesito de ti. Sí, pero acuérdate que lo primero es lo primero. ¿Y quién es el que debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas? Dios. Porque si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, lo demás se va a dar. Él mismo dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se les dará ya por añadidura. Si sabemos que todo viene de Dios, ¿por qué nos queremos apropiar de lo que no es de nosotros? ¿Por qué queremos tomar decisiones sobre cosas que no nos pertenecen? Porque Dios nos dio algo muy importante que se llama libertad. Y en esa libertad que nos da, es cuando nosotros a veces no tomamos la mejor decisión. ¿Por qué? Porque no la meditamos, no la analizamos, no vemos los pros y los contras, no vemos, a veces vemos más el beneficio personal que el común, ¿sí? Porque a veces llegan los, por ejemplo, los que andan agarrando las cosas que no son de ellos, llegan, tú sabes, por ejemplo, un celular que te anda costando 400 o $600, llega alguien y te dice, mira, este celular te lo venden en $100, y tú sabes que no vale eso. Porque sabes que es nuevo. Entonces tú dices, esta persona se lo robó. ¿Y qué? ¿Se lo compras o le dices que no? La mayoría de las veces se los compra. Y ustedes están contribuyendo. Ustedes están siendo cómplices de ese ladrón. ¿Sí? Por eso no es bueno comprar cosas robadas. ¿Sí? Porque nosotros estamos alimentando. ¿Sí? A esa persona para que siga dañando a los demás. Y a lo mejor son cosas que a ustedes mismos se las robaron, ¿verdad? Y se las están vendiendo otra vez. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos. Y no porque alguien me venga a dar un objeto que yo sé que tiene un valor mayor y me lo quiera dar en una ganga, yo voy a agarrarlo. Si está en la tienda, pues está bien, pero si alguien llega y me ofrece algo a un precio que no tiene, que no es el real, yo tengo que decir, esto no, ¿sabes qué? No, gracias.
Si ocupas algo mejor, vamos, quieres comer, quieres, ok, te lo doy. Pero no estar alimentando a aquellas personas que están haciendo el mal. ¿Sí? Por eso tenemos que pedir al Señor el don de discernimiento. ¿Sí? Y también en la casa, los padres con los hijos, ¿verdad? A veces los padres son muy consentidores, muy apapachadores y que quieren darle todo al hijo. Hey, tranquila, está bien que se lo des, pero también edúquelo, también fórmalo, también corrígelo, también enséñale. ¿Sí? El otro día estaba mirando un video que me gustó mucho, ¿verdad? Que muchos padres les dicen a sus hijos, que dicen, yo voy a darle lo que nunca tuve yo. ¿Sí? Y qué bueno, ¿sí? Pero este hombre dijo, no, es que si yo le doy todo eso a mi hijo, lo voy a hacer uno inútil. Él, cuando sea grande, no va a ser responsable. ¿Y saben lo que hizo ese hombre? Les quitó los aparatos, los metió en la cajuela del carro y les dio una pala. ¿Para qué? Para ir a ayudar a un vecino que estaba queriendo meter tubería o, a su casa. ¿Sí? ¿Ustedes hacen eso? No creo, ¿verdad? Mientras más duerman, mientras tengan contento al niño o a la niña, es que no quiero que se enoje. Es que les valga sombrilla eso. Si se enoja, que se enoje. Doble trabajo le cuesta. Pero es mejor que se enoje ahorita y no que al rato les cueste dolores de cabeza. Presentemos con toda humildad nuestras súplicas al Padre que está en el cielo. A cada petición vamos a responder, Señor, atiende nuestras peticiones. Para que el Señor conceda la unidad a los cristianos, roguemos al Señor. Para que desaparezca el odio en el mundo, roguemos al Señor. Para que el Señor fortalezca a los débiles y alivie a los ancianos, roguemos al Señor. Para que admita a nuestros difuntos en la asamblea de los santos, roguemos al Señor. Para que nuestro trabajo de hoy sea provechoso a nuestros hermanos, roguemos al Señor. Para que al celebrar la memoria de nuestros Señora del Rosario, experimentemos la protección de María y crezca en su devoción, roguemos al Señor. En acción de gracias o en honor más bien a San Judas Tadeo, roguemos al Señor. En acción de gracias por el cumpleaños de Manuel Figueroa Prado, Luz Prado Cerda, Leo Prado Cerda, roguemos al Señor. Por la salud y bienestar de Rufino Ramírez, Josefina López, Hermelinda Ramírez, familia Rodríguez Pérez, Juliana Brambila, por nuestros amigos y familiares enfermos y de la comunidad, por los que sufren la consecuencia de los desastres naturales y la violencia, especialmente los que están ahorita sufriendo consecuencias del coronavirus y sus familias, porque los que sufren tribulaciones en el alma y en el cuerpo,
Por los agonizantes y quienes van a morir hoy, roguemos al Señor. También pidamos por todos los que están sufriendo consecuencias de la explosión en Beirut, por todos los que están ahorita sin casa, que están heridos, para que el Señor les dé fortaleza en esos momentos difíciles, roguemos al Señor. Por las ánimas del purgatorio, especialmente por aquellas que se encuentran en las profundidades del mismo, para que por esta Eucaristía Dios los perdone y los retorne nuevamente a la casa paterna, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Isidro Milán, Santiago Milán, Antonia Reyes, Francisco Bobadilla, por todos los que murieron también a consecuencias de esta explosión en Beirut, y por los que han muerto en las últimas 24 horas, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras plegarias, y ya que sin ti nada podemos, fortalécenos constantemente con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor, que siendo y reina por los siglos de los siglos. Entonces, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que te presentamos de tu generosidad, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Entonces, Señor Dios del universo, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, será para nosotros vida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has amado, nos diste con inefable bondad a tu unigénito, concédenos que, unidos íntimamente a Él, te ofrezcamos una digna oblación. Por Jesucristo nuestro Señor, que siendo y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz e hizo salir sangre y agua de su costado herido, de donde habrían de brotar los sacramentos de la iglesia para que todos los hombres, atraídos hacia el corazón abierto del Salvador, pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extiende por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, esposa de San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, guiados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor siempre con cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que es el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que es el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que es el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús, que nos sigue llamando a cada uno de nosotros a la conversión.
Nos invita a perdonar y a pedir perdón para poder reconciliarnos. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros que participamos de este banquete. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Habiendo sido reconfortados en el alimento y la bebida de salvación, te pedimos, Señor, que seamos bañados siempre con la sangre de nuestro Salvador y que ésta se convierta para nosotros en fuente de agua que brote hasta la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, que siendo y reina por los siglos de los siglos. Seguimos dando las gracias a todas las personas que nos siguen a través de YouTube y Facebook, pidiéndoles que sigan orando por nosotros, para que también pronto la pandemia ceda y podamos retomar nuestras actividades, y también pidiéndole al Señor que siga tocando corazones, especialmente para aquellos que se resisten a aceptar esta realidad que vivimos, y que nosotros también podamos dar ejemplo y testimonio de esta labor de concientización que debemos ir realizando con aquellas personas que están cerca de nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias. Amén. Podemos ir en paz a seguir sirviendo a Dios en nuestros hermanos. Que tengan todos un excelente día. Ok, ahorita durante la comunión,